Hola amigos, ¿qué tal? Antes de empezar con este videito, quiero dar las gracias a Nvidia por patrocinar este vídeo. Y es por ello que os vengo a contar algo para que podáis mejorar vuestro rendimiento a la hora de jugar en Rainbow Six Siege. Y es que como ya sabéis, Nvidia me dio una 3090, un bicho no, un maldito mastodonte. ¿Y por qué me la dieron? Pues bien, para que pudiera comprobar de primera mano qué es la tecnología Reflex. Si no sabéis qué es, os lo explico muy fácilmente. Reflex es una tecnología diseñada para reducir el retraso de entrada entre tus dispositivos y tu PC para reducir la latencia y así darte toda la ventaja en los videojuegos. Pero bien, ¿qué es la latencia realmente? Existen dos tipos. La primera es la latencia del sistema, que es el retraso que ocurre cuando tú le das clic al ratón y esa acción ocurre en el juego, y la segunda es la latencia de la red, comúnmente llamada ping, que es el retraso entre el juego y el servidor. Según Nvidia, la implementación de esta tecnología Reflex puede reducir la latencia hasta en un 30%, dando obviamente la ventaja a los jugadores que tengan esta tecnología implementada o activada. Lo bueno de toda esta tecnología es que no se limita a gráficas tochas, es decir, 3080, 3090, no. Prácticamente a partir de las series 900 ya puedes beneficiarte de esta tecnología Reflex, aunque obviamente es más que normal que con una gráfica bastante más potente tengas muchísima más ventaja que gráficas menores. Pero bueno, nos dejamos ya de cháchara y vamos a ver cómo es todo esto. Para empezar, ¿cómo sabemos si tenemos la tecnología Reflex implementada? Pues bien, antes de empezar, decir que esta tecnología Reflex solo se puede poner lanzando el juego desde el launcher Vulkan. Eso se ve, como veis, en el menú. Simplemente le des al juego, clic derecho y te deja lanzar con dos programas o aplicaciones. No sé muy bien cómo se llama, sinceramente, no soy un experto en todo esto, pero lo único que sé es que con el normal no te deja, pero con el Vulkan sí que te deja. Así que una vez que le hemos dado, si nos vamos al apartado de opciones dentro del juego y a pantalla, ahí veremos la tecnología de baja latencia Nvidia Reflex. Tenemos tres opciones: no, sí y activa más mejora. Sinceramente, la no es obviamente no la activas, la sí es, pues bueno, pues sí que está activada, pero yo la que pongo siempre es la de activa más mejora. Obviamente podéis ver vuestros resultados en partida haciendo la prueba, quitando esta tecnología y poniéndola, para que veáis así qué resultado tenéis con cada una de ellas. Sin mucho más que decir, gracias a Nvidia nuevamente por darme esta 3090, que es una maldita locura. Sinceramente no me esperaba conseguir una de estas en muchísimo tiempo. Más que nada porque están prácticamente agotadas. Y nada, grande Nvidia por patrocinar este videito. Y ahora sí que sí, vamos con el nuevo evento. Un placer y hasta ahora. Y después de ese pedazo de promoción hacia Nvidia, tenemos por aquí al evento, evento Apocalipse. El evento Apocalipse durará 2 semanas y irá acompañado de la colección Apocalipse. Esto lo abriremos hoy seguramente en un videito, si no son demasiado caros. Por todo, 3 reciditas por aquí. Vamos a ver cómo son los Alpha Packs. Por favor, que no sean muy caros. Oh, bueno. No pasa, no pasa nada. Vale, venga, no pasa nada. Estaba ahí alterando, no pasa nada. Venga, gente. Primera partida en este caso al evento de ¿cómo se llamaba? De Apocalipsis. Vamos a ver si tenemos esto activado. Vale, activado. Baja latencia Nvidia Reflex. Activa más mejora. A tope de power. Bueno, vamos a probar esta pedazo de mejora, ¿no? Con el tema de Nvidia Reflex o tecnología Reflex. Yo te digo la verdad, me dieron la gráfica hace cosa de un mes, mes y poco, y hasta prácticamente un par de semanitas no pude meterme a hacer esta promo, ¿vale? Por el hecho de que no aparecía la tecnología Reflex, ¿vale? Y era por una actualización que había en la 3090, etc, etc. Pero bueno, así que sí, vamos a darle bastante cañita. Let's go. ¡Qué ganas tengo! Por cierto, qué guapo está todo el tema del menú, así todo esto. Uf, la verdad es que, no sé las reglas. La tenemos por aquí, dice: los atacantes deben recuperar la cápsula o eliminar a los defensores. Los defensores deben proteger la cápsula o eliminar a los atacantes. Salas de alarma. Algunas salas tienen sistema de detección integrado. Los atacantes pueden interactuar con los paneles de control para asegurar esas salas y descubrir a los defensores. ¡Ujo! ¡Cilindro! Se va a llamar el mapa. Motel Eden. ¿Me gusta? Oh, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Evento? ¿Qué evento? Vale, tenemos las 4 posiciones de siempre. Ahora mismo vamos a elegir a los nuevos. Teníamos a Capcan. ¿Capcan era uno de ellos? Smoke, sí. Smoke every day. Vale. Oh, qué guapo. Mira, uff, maestro, cómo está de guapo, tú. Uf. Están guapos. ¿Alguno más que había? Era el Rook. Ah, Rook también, tío. Ah, yo sí tengo... amigo, claro. Si tengo, como veis, el... ah, si tengo el Elite puesto, no me aparece como esa igual que los otros, la verdad. Vale, ok, poco. A ver, vamos a ver. Primera partida, lo dicho, no tengo ni idea de qué va el evento en sí. Ya sabéis que sale filtrado. ¡Ojo! ¡Animación y todo! Cree que sabe lo que hace, pero no podemos dejar la salvación en manos de la gente. Los guardianes devolveremos la salud. ¡Ojo! ¡Pero bueno! Con cinemática y todo aquí de esto. ¡Nubia! ¡Ojo, que se lo lleva! ¡Tú! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Pero todo, ya sabéis que un buen retito de 5000 likes se agradece bastante. Pero todo, no hay fase de preparación, ¿eh? Madre mía. ¡Qué guapo! ¡Oh, cómo suena eso, tú! Me van a pegar en toda la boca, tú. ¿Cómo suena, tú? Una salida, ¿vale? ¿Cómo suena eso, tú?
Me voy a quedar por aquí porque, como veis, no hay fase de preparación. Vayan para atrás. Qué guapo el mapa está, ¿eh? Ah, qué guapo está el mapa, tú no sé ni hablar. Mira, qué guapo, tío. Uah, esto lo vamos a ver tranquilamente. Alberto, estaremos en directo en cuanto estéis viendo todo esto. Hostia, vaya hostia, me ha pegado Iniestita. Se ha quedado nada de vida, estaba viendo todo el mapa, tú. Qué guapo, ¿ha muerto? Vale, sí, lo ha matado el compañero. Qué guapo está el mapa, ¿eh? O sea, te digo, que hayan hecho todo esto así. Ah, me ha pegado la primera a la cabeza, pero eso me ha matado gente. Mira, se lo puede llevar y todo, qué guapo. O sea, que hayan hecho el, yo qué sé, el trabajo de... De reworkear prácticamente todo el mapa, ponerlo en un modo así más apocalíptico, está tremendo, ¿eh? Está tremendísimo, tío. Qué guapos. Eran 5 atacantes y 5 defensores, ¿vale? Los que tenían todo esto. Ahora mismo no sé los equipos, ¿vale? Pero bueno, eran 2 equipos. Mira qué guapa la skin y todo eso, tú. Uah, qué chulo, ¿no? Cómo mola, tío. Vale, atacantes era... el primero que había por aquí. Vale, una Twitch. Joder, me gusta Twitch. Este, Fuce. Vamos a ir con Fuce. Mira qué guapo. Qué guapo, tío. ¿Cómo podemos ir con él en esta? No sé cuántas rondas son. Tenemos aquí a los amiguitos a tope de power. Qué guapo, tío. Te digo, está súper chulo, ¿eh? Sí que siento que, por ejemplo, el de Twitch me gusta, pero claro, es que su arma, pues no, ¿sabes? Por eso no la he utilizado. Si hubiera sido el recall de siempre, sí que hubiera jugado con ella, pero no, no. Mira qué guapa Krieglok, tío. ¡Oh, estamos en los 5! ¿Ese es mi equipo? Ese es mi equipo. Qué guapo, tío. Mad Max. Sí, el evento de Mad Max. Bueno, un... Para la gente que no lo sepa, Mad Max era una película que estaba hecha de hace no sé cuántos minutos. ¡Qué guapo! Mira por fuera. ¡Qué guapo! Se escuchan hasta la voz y todo de los gestos. A ver si puedo subir un poquito el volumen para que lo escuchéis todos. ¡Qué chulo, tío! ¿Volumen de diálogos? Aquí. Yo creo que ahí sí que está perfecto. ¡Qué guapo todo, te lo digo! ¡Cómo mola! Wow, qué chulo, tío. Bueno, la gente, desde ya agradecería obviamente un buen retito de 5000 likes. ¿Está todo? Wow, no se ve nada, tú. Ay, ¿quién es el doblador de esa persona, tío? Por favor, que no me maten. A ver. Mira, ahora sí pasan por aquí defensores. What the fuck, como se me ha ido la puta, mira, tú. Uah, estaba literalmente escuchando a alguien correr por muy fuerte, tú. Vamos, compañero, que nos asaltan por aquí. Tenemos uno por aquí, esperemos que no vengan por fuera. Vale, si vienen por ahí, en principio nos deberíamos de ver. ¿Hay alguien allí escondido? No, no. Muerte, muerte, muerte. Voy a ver si puedo recoger esto. ¡Ay! Lo quería haber matado con la mierda esta. Pues sí que estaba allí metido, tú. Ah, mira, aquí un sub, es español. Ah, sí. ¡Hola! ¡Qué fuerte! Tío, estoy flipando con todo. Te digo, está súper bien hecho. O sea, está muy guay eso, tío. Tonto, el sonido este del redactivo me recuerda mucho al juego de Rust. Cuando te metes en la... En... ¿Cómo se llama, tío? Voy a cogerme una Valkyria si puedo. Ahí está, Valkyria. Cuando te metes en la radiación, pues igual, tú. Está de locos. Qué guapo, tío. Digo, uff, no sé, me mola mucho, ¿eh? Mira cómo hablan ahí, lo quiere de fondo. ¡Ole, ole, ole! Qué guapo, tío. Alberto, en este caso no puedo centrarme tanto en el gameplay como tal, es decir, en matar, etc., en que sea como una partida, porque estoy más centrado en qué demonios es esto, no sé qué, estoy en plan probando. ¡Hostias! Pero a ver, de primeras, no hemos hecho mucho de objetivo porque estábamos, yo por lo menos estaba flipando un poquito con todo, estaba activando cosas que no sé muy bien qué eran. Eso es como, en el momento que la pongo, en el momento que pongo esa, bueno, los atacantes ponen esta alarma, esta zona se asegura. ¿Qué significa? Que si los defensores entran en una zona que está asegurada, lo que pasa es que suena, o eso creo. Guapo tú. Hostia, claro, que nos vamos todos para ahí fuera, tío, qué fuerte. Qué guapo, tío. ¡Ah, qué guapo! Pues te digo, creo que va a ser uno de los mejores eventos de mucho tiempo, ¿eh? Ah, y no tenemos refuerzo, estamos viendo, ¿vale? No estamos... Claro, tienen que buscarnos. Sí, el tiempo son unos 3 minutillos. Voy a salvarme mucho por aquí. No tenemos refuerzo, pero es que tampoco hace falta, tío. Tenemos que ir moviéndonos. ¡Oh, qué bueno, tío! Este sí que va a ser teamwork de toda la vida. O sea, trabajo en equipo, ¿sabéis? Tengo una sensibilidad, tío. Yo creo que de tonta mi compi.
Vale, tenemos que evitar que cojan esto, no te preocupes. Ela, amiga. Sí, luego me gustaría cogerla a mi gente. Ah, bueno, ya es el 3-0. Oye, es fuerte, tío. Pero qué guapo, cómo se veis. Cómo suena eso, tío. Vale, tenemos que irnos de arriba. O sea, tenemos que quitarnos de aquí porque pueden venir de arriba. Vale, a la Alibi se la ha comido por aquí. Por cierto, que susto me ha pegado antes el Vigil, Como veis, están disponibles todos los personajes, pero no todos tienen las skins. Tiene mucho cuidado. Ay, no he puesto ni las cámaras, tú. Qué palizote, ¿no? Está por aquí el último. Madre mía, pues a ver, no hemos hecho mucho, pero es que también te digo una cosa. Vaya que parte que hemos tenido, tú. Qué guapo, tío. Todo así destrozado. Guau, me va a encantar jugar esto durante mucho tiempo, no es coña. Dice, mira qué guapa animación. Qué guapo, tío. Te digo, estoy maldita flipando, He flipado, o sea, no es coña, pero de los mejores eventos que he visto en mucho tiempo. O sea, por fin un evento en condiciones que merece la pena, que es un modo de juego totalmente distinto, un mapa totalmente reworkeado de uno que ya teníamos, no sé, una pasada, sinceramente. Gente, pues nada, dejaremos este videito por aquí, estaremos justo ahora en vivo, en directo, ¿vale? Ya sabéis que si tenéis una gráfica NVIDIA, y en este caso es una serie mínimo de 900, pues podéis ponerle el tecnología Reflex para incrementar vuestro rendimiento a nivel general. Mírate, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y gracias, NVIDIA. Heh